Natalie V y soy esgrimista. Esgrimista de profesión, Natalie V dice sentirse mexicana, argentina y estadounidense. Y yo crecí en Arizona. Su pasión no siempre fue la esgrima. Desde muy pequeña participó en muchos deportes y el baile. Normalmente las chicas de mi equipo empezaron, bueno, la mayoría de los papás son instructores de esgrima, ¿sabes? O tienen algo como su familia hace esgrima. Entonces yo empecé 10 años después de las chicas de mi equipo. Natalie V nunca se imaginó que se dedicaría a la esgrima de manera profesional. Desde que estaba en la escuela se dedicó a entrenar bastante para ser mejor. Le gustaba el hecho de que era una combinación entre ritmo, defensa y lucha. Me encontré con este deporte, pero también con un mundo nuevo. Entonces me dediqué totalmente al deporte desde el primer momento. Sin embargo, las cosas no siempre fueron tan fáciles. Hay muchos retos mentales, hay retos de culturales, hay retos de cómo ser mujer, por ejemplo. Y por un tiempo, Natalie describe, tenía un constante desafío mental. Que me estaba yendo muy mal en la esgrima, los resultados, ¿no? Aunque yo estaba mejorando, en las competencias me iba muy mal. Y estuve siempre pensando, analizando la forma en que estuve perdiendo. Y un día me ocurrió que tengo que pensar en la forma de ganar, no en la forma de perder. Tras años de práctica y de mucho esfuerzo y dedicación, Natalie ganó 4 torneos nacionales, se unió al equipo olímpico y ahora es la primera esgrimista hispana que representa a Estados Unidos en los Juegos Panamericanos. Estoy visualmente siempre pensando en Tokio, que es en 2 años, ¿no? En Tokio, en salir con sacar la medalla de oro. Cristina Caicedo Smith, Voz de América.